Pero bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta México para hablar de política con Bruno Acuña, analista político, periodista, profesor. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo desde México para ti, para todo tu teleauditorio. Me da gusto saludarte, Bruno. Eh, vamos Así. a platicar acerca de la situación, el, la transición de gobierno entre Enrique Peña Nieto y el, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo van las cosas por allá, Bruno? Prácticamente ya con la mayor parte del próximo gabinete presidencial conformado y anunciado públicamente, generando por supuesto controversia, el hecho de que incluye en él a personajes de la vieja guardia política del país, como entre otros Manuel Barlet Díaz que habrá que recordar que en el año 1988, cuando la izquierda estuvo también a punto de ganar las elecciones presidenciales, pues él era secretario de gobernación en un gobierno de extracción priista del Partido Revolucionario Institucional que fue el que entonces ganó cuestionadamente los comicios, y bueno, ahora forma parte de este gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador al frente de una área estratégica ¿Es como el, es, la... es el responsable o el que es acusado eh, o señalado como responsable de la caída del sistema, ¿verdad? Así es, aquel acontecimiento histórico en el ámbito político donde entonces Cuauhtémoc Carna Solosano, que era el candidato presidencial de la izquierda, pues había al parecer en el recuento de la mayoría de votos en esa ocasión ganado la elección. Se cae el sistema, desaparecen las actas y gana de manera inesperada Carlos Salinas de Gortari, quien fue eh, su jefe en el sexenio posterior, donde él estuvo desempeñando algunas tareas políticas en la vida pública de México. Ahora, ahora forma parte de este equipo de trabajo y es una de las piezas que han sido eh, severamente cuestionadas por eh, los mexicanos, por aquellos que están a la expectativa de qué vendrá con este gobierno de izquierda, que a partir del próximo 1 de diciembre llega a administrar la vida política del país, Luis. ¿Qué, qué otra cosa lo, lo, lo han criticado a él? Porque o, obviamente hemos visto que, que se le acerca mucho a las reporteras, les da besitos, les dice mis amores, en vez de responder a las preguntas que le están haciendo el, eh, ellas, las, las reporteras específicamente. ¿Qué es lo que está diciendo la gente allá? De, lo, lo, específicamente quienes lo apoyan a él. Es eh, eh, un tema que ha generado controversia. Por un lado, la gente que apoya eh, de manera extrema a, a, al ahora ya presidente electo su propuesta política, pues lo simplifica, minimiza este tipo de expresiones, sin embargo. En el medio periodístico, así como otros actores políticos, consideran poco serio que se exprese de esa manera como es el acontecimiento que tú refieres, donde le llama corazoncitos, que puede ser despectivo o, por qué no decirlo, en cierto tono, hasta una cosa, una manera... Eh, peyorativa de referirse a la mujer. Esto fue visto con un, un gesto poco serio por parte del próximo presidente electo, que de esta manera evade a la prensa que cuestionaba aspectos estratégicos fundamentales. Luis, por ejemplo, el hecho de que incluya personajes de esta magnitud. Que Napoleón Gómez, el ex líder minero, sea ahora ya senador y llegue al país. Que el Vester Gordillo, aun cuando no se le atribuye que el aparato de justicia le haya dado la libertad, pero se habla de un posible acuerdo en la cúpula magisterial para apoyar a Andrés Manuel López Obrador y un favor cobrado que se anticipa antes de su llegada al poder para no generar más suspicacias. Este tema, Luis, más el hecho de que finalmente algunas de sus promesas de campaña pareciera no poderse concretar, como es el que él mismo lo expresara, que no se podrá cumplir todo porque se encontraba en bancarrota la economía de nuestro país, fue algo que generó reacciones muy desfavorables, sobre todo el sector empresarial. Que una figura política de esta magnitud se exprese así, pues prácticamente pone en riesgo la economía del país, hablando de que está en bancarrota. Se anticipaba a saber que no todo se podrá cumplir. Otra de las cosas que también están anticipándose que no se harán como él lo prometió en campaña. Es la construcción del aeropuerto principal de nuestro país, que él consideraba que era otro lugar el que tenía que desarrollar esta obra. Parece que ahora que ya estudia técnicamente el tema, lo seguirá eh, construyendo el próximo gobierno en el mismo sitio. El tema Luis del avión presidencial, que también lo decía él en campaña, que lo iba a retirar porque era obsoleto y era costoso, ahora resulta que no podrá hacerlo porque es un aparato que no se puede enajenar por la eh, voluntad o unilateralmente por el presidente de la República. Sí, porque ¿Otra no parte? Es de él, no es del avión, es, es, es del pueblo, es de la, es de la gente, ¿no? Y, y obviamente él Así. como presidente, obviamente debería usarlo, digo yo, ¿no? Un, un tema verdaderamente que llama la atención, que él quiera uh, viajar de un lugar a otro a través de vuelos comerciales es uh, completamente patético. Sabemos los retrasos. Con que salen las líneas comerciales y su agenda presidencial. Y no es su tiempo el que él pueda poner en consideración de lo que creo no mejor, sino claro. es el tiempo de los mexicanos, porque se le está pagando un sueldo, su sueldo, aún cuando lo haya rebajado muy alto, sí. para que lo pierda esperando un vuelo para ir a los lugares donde tiene que cumplir. No va a ser con activo, la... claro, claro. Es, ¿Ha, ha, no ha, disminuido, ¿Ha disminuido la popularidad de Andrés Manuel López Obrador después del de, de, de nombramiento de Manuel Bartlett Díaz, de que no responde a las preguntas, de que eh, eh, tiene acoso, acoso básicamente? Si, si él estuviera acá en los Estados Unidos, eso eh, podría ser considerado acoso sexual contra las reporteras, ¿no? ¿Ha, ha bajado su, su nivel de popularidad? Al parecer no se ha visto reflejado uh -huh. un descenso en la popularidad y es que sus defensores eh, prácticamente han estado argumentando que no se le puede cuestionar cuando todavía no toma el poder y algo que pueda así ser válido, un argumento lógico porque todavía no concreta acciones, son únicamente declaraciones, mantiene todavía una gran parte de su aceptación popular a partir del primero de diciembre, cuando comience a ejecutar ya aquellos proyectos y que la clase política y sobre todo los mexicanos vean si eso no es viable. Y se va o no realizar lo que él prometió, será cuando se podrán hacer las mediciones más adecuadas. Eh, Luis, por mencionarte eh, algo parecido, el ex presidente actual Enrique Peña Nieto también entró con una alta popularidad y esta fue gradualmente disminuyendo y para la mitad de su sexenio ya había bajado prácticamente 20 puntos. Entonces es, es muy prematuro, pero sin embargo se anticipa. Que habrá eh, un gran desencanto, por lo menos de aquellos seguidores fanáticos de este proyecto que, que pareciera no va a ser tan del cambio o tan de la transformación como se había venido anunciando y lo esperaban muchos mexicanos, Luis. Eh, no hemos visto eh, entrevistas con los medios de comunicación, por lo menos de, a, a, hasta acá no han llegado. Eh, a los Estados Unidos, pero él está dando entrevistas a los medios de comunicación, o sea, eh, en, no hablando eh, en conferencias de prensa o que lo agarran afuera de algún evento, sino hablando en, en un estudio, yendo a un estudio con, con, con los medios de comunicación. ¿Lo ha hecho? Ha sido muy cuidadoso en la parte mediática, hasta el momento solo aquello que se le ha podido extraer cuando acude a un evento, lo que se le conoce comúnmente como entrevistas banqueteras, que también, por cierto, estratégicamente ha sido muy distinto su desarrollo, su manera de contactarse con la sociedad, antes era abierto, ahora es muy cerrado, en ese sentido lo cuida mucho su equipo de, de trabajo y solo aquellas conferencias a las que ha acudido en donde ha hecho ya algunos adelantos de lo que será su proyecto político pero no ha tenido lo que en su momento se le conoció cuando fue jefe del gobierno capitalino aquellas entrevistas de todos los días muy a muy temprana hora sí. en las oficinas públicas eh, no lo ha hecho hasta el momento y que fue parte de lo que le generó la popularidad que le mantuvo hasta ganar los comicios recientemente ha sido distante y más o menos prudente en el tema Mediático hasta el día de hoy. Tenemos un minuto. Eh, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo se va? Se va aparentemente ante la opinión pública eh, muy satisfecho, él eh, muy conforme con el trabajo realizado, pero sí con un gran desgaste. Ante los mexicanos, sus reformas políticas estructurales eh, fueron severamente cuestionadas, pero sobre todo el aspecto económico, con el alto costo del combustible, de la gasolina, con el alto costo de los productos básicos, el desempleo y, sobre todo, Luis, la grave inseguridad pública que no pudo él combatir, y que fue su discurso de campaña, y con un gran Las acusaciones de, de corrupción también. Bueno, Bruno, es, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por tu enlace y por. Eh, analizar esto con nosotros. Gracias Luis, un saludo de México para ti y para todo tu teleauditorio. Un abrazo. Gracias, Bruno, Bruno Acuña, desde México. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vaya.